Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este tutorial. Ahora vamos a realizar un cuadro mágico 3x3, pero con fracciones, a petición de varios suscriptores. Para que se llame cuadro mágico, como ustedes saben, debe tener las siguientes características. Debe de tener la misma suma en todas sus direcciones, en cada una de sus filas, en cada una de sus columnas y también en sus diagonales. Debe de tener la misma suma. Y para hacerlo, vamos a utilizar esta serie de fracciones. Recuerden, no es la única serie. Lo que sí se necesita saber es que podemos construir nuestros cuadros mágicos con cualquier serie numérica que tenga incrementos constantes. En este caso, es una serie de incrementos de 2/9. 2/9, 4/9, 6/9, 8/9, hasta 18/9. Lo primero que tenemos que saber es que en esta serie numérica, ¿cuál es la suma mágica? Y para saberlo, como les dije en anteriores videos, es ordenando las fracciones, en este caso, y el número que está en el medio de la lista. Vamos a ver, en este caso vamos a ver, son 9 números, 1, 2, 3, 4, 5, 10 novenos sería el número que está en el centro de la serie. Entonces, esos 10 novenos, ese número lo debemos de multiplicar por 3. Entonces, 10 novenos por 3, nuestra suma mágica va a ser de 30 novenos. También podemos simplificar las fracciones, o sea que 30 novenos también es igual a, dividido entre 3 son 10 tercios, que también es igual a 3 enteros, 1 tercio. Podemos simplificar, pero vamos a hacerlo así como tenemos nuestra serie para no simplificar. Una vez que ya tengamos nuestra suma mágica, también vamos a recordar que el número que está en el centro es el que vamos a utilizar para hacer nuestra suma mágica. 10 novenos por 3, 30 novenos. Y ese mismo número nos debe de quedar en el centro de nuestro cuadro mágico. Vamos a iniciar haciendo este movimiento siguiendo en orden esta serie. Empezamos por 2 novenos, lo colocamos en la parte del medio, 2 novenos. Y vamos a hacerlo siguiendo el procedimiento que les dije en mi video anterior. Si no lo saben, les voy a dejar la descripción para que lo visiten y tengan una idea más clara de cómo hacerlo. Vamos a hacer siempre este movimiento, diagonal hacia arriba. Cuando nos queda arriba del cuadro, nos deslizamos hacia abajo. Recuerden, este movimiento diagonal hacia arriba, hacia la derecha. Si nos queda un espacio que es arriba del cuadro, nos vamos hacia abajo y colocamos el siguiente número, 4 novenos. El mismo movimiento diagonal hacia la derecha, hacia arriba, nos quedó fuera del cuadro mágico, entonces nos vamos a deslizar hacia el otro extremo. Recuerden, si nos queda al lado derecho, nos deslizamos al cuadro que está al lado derecho y colocamos el siguiente número, 6 novenos. Hacemos el siguiente movimiento, que es el mismo que vamos a hacer siempre, pero cuando encontremos un casillero que ya esté ocupado, vamos a hacer lo siguiente. Nos regresamos y lo escribimos abajo. Recuerden, mismo movimiento. Si encontramos un cuadro ocupado, nos regresamos y lo escribimos abajo. Sigue 8 novenos. Diagonal hacia arriba. Bien, sigue 10 novenos. Aquí está lo que les había dicho. El número que está al centro de la serie nos queda en el centro del cuadro. Seguimos.
10 novenos, sigue 12 novenos. Seguimos con el mismo movimiento. Aquí tenemos otra condición que tenemos que aprender. Cuando nos quede fuera del cuadro, pero en la esquina, debemos hacer como que si fuera un número ocupado, igual como lo hicimos aquí. Nos regresamos y lo escribimos abajo. Cuando sea esquina fuera del cuadro, nos regresamos y lo escribimos abajo del último número que escribimos. Sería 14 novenos. Hacemos el mismo procedimiento, mismo caso de aquí, quedó fuera, nos vamos hacia la izquierda, 16 novenos. Mismo procedimiento, quedó arriba, igual que al principio, nos vamos hacia abajo, nos deslizamos hacia abajo y ya tenemos nuestro cuadro mágico terminado. Ahora ya nada más nos queda comprobar a ver si nos da la misma suma en cada una de las filas, columnas y diagonales. Vamos a ver. 16 novenos más 2 novenos más 12 novenos es igual a 30 novenos. 6 novenos más 10 novenos más 14 novenos es igual a 30 novenos. 8 novenos más 18 novenos más 4 novenos, si nosotros lo sumamos, nos da 30 novenos. Vamos ahora con las columnas. 16 novenos más 6 novenos son 22 novenos, más 8 novenos son 30 novenos. Columna del medio, 2 novenos más 10 novenos son 12 novenos, más 18 novenos son 30 novenos. 12 novenos más 14 novenos más 4 novenos es igual a 30 novenos. Ahora las diagonales. 16 novenos más 4 novenos son 20 novenos, más 10 novenos, 30 novenos. Muy bien. Ahora la última. 8 novenos más 10 novenos más 12 novenos es igual a 30 novenos. Y ya tenemos nuestro cuadro mágico. Muy bien. Espero que se te haya hecho fácil. Pero si no, vamos a ver el siguiente. Ahora tenemos este cuadro mágico, pero con la siguiente condición. Se resuelve igual, pero en este caso solamente nos piden que la suma mágica sea 7 quintos. Si no tengo la serie, nada más tengo la suma mágica, ¿qué debo hacer? Si el número que va en medio de la serie lo multiplico por 3, me debe de dar 7 quintos. Entonces tenemos que hacer la operación contraria. Y vamos a hacerlo de esta manera. 7 quintos divididos entre 3 es igual. A ver si se acuerdan cómo se hace una división de fracciones. Para hacer una división de fracciones vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que se multiplica cruzado. 7 por 1, 7. Es de rebote. 7 por 1, 7. 5 por 3, 15. Entonces, este va a ser el número que va en el centro y es la que está en el centro de la serie. 7 quinceavos es el número que va en el centro y es el centro de la serie. Con este dato ya podemos construir nuestra serie de la siguiente manera. Vamos a hacerlo igual. 7 quinceavos, 8 quinceavos, 9 quinceavos, 10 quinceavos y 11 quinceavos. Como este número es el centro de la serie, vamos a hacer
Lo mismo, pero para el otro lado, 7, 6, 15avos, 5, 15avos, 4, 15avos y 3, 15avos. Ya ven, amigos, qué fácil es construir nuestra serie. Si tenemos, vamos a repasar. Si nos dicen que nuestro cuadro mágico sea cualquiera de las fracciones, o cualquier número, o sea, número entero, debemos de hacer lo siguiente. 7 quintos es nuestra suma. Debemos de dividirlo entre 3 porque es el número que debe de ir en el centro. Hacemos nuestra división entre 3. 7 por 1, 7. 5 por 3, 15. 7 quinceavos. Y a partir de ahí construimos nuestra serie. 4 números arriba y 4 números abajo. Y ya tenemos nuestra serie. Y lo hacemos con el mismo procedimiento anterior. Vamos a ver. Empezamos. 3 quinceavos. Hacia arriba, diagonal. Está afuera, nos vamos hacia abajo. 4 quinceavos. Diagonal hacia arriba. Nos queda afuera, nos vamos hacia el otro lado. 5 quinceavos. Diagonal hacia arriba. Está ocupado. Nos regresamos y lo escribimos abajo. 6 quinceavos. Diagonal. 7 quinceavos. Diagonal. 8 quinceavos. Diagonal. Queda fuera en la esquina. Nos regresamos y lo escribimos abajo. 9 quinceavos. Diagonal hacia arriba. Queda fuera a la derecha. Nos deslizamos hacia la izquierda. Sigue. 10 quinceavos. Diagonal hacia arriba. Queda arriba. Nos deslizamos hacia abajo. 11 quinceavos. Y ya tenemos nuestro cuadro mágico completo. Ahora nada más nos queda comprobar si en verdad nos da la suma mágica que nos habían pedido en un principio. Vamos a ver. Empezamos horizontalmente. 10 quinceavos más 3 quinceavos más 8 quinceavos son 21 quinceavos. La suma nos sale 21 quinceavos. Vamos a ver si en los demás nos sale lo mismo. 5 quinceavos más 7 quinceavos más 9 quinceavos es igual a 21 quinceavos. 6 quinceavos más 11 quinceavos más 4 quinceavos es igual a 21 quinceavos. Vamos a ver en horizonte, en columnas. 10 quinceavos más 15 más 5 quinceavos son 15 quinceavos. Más 6 quinceavos son 21 quinceavos. Ahora, segunda. 3 más 7 más 11 son 21 quinceavos. 8 quinceavos más 9 quinceavos más 4 quinceavos es igual a 21 quinceavos. En diagonal, 10 quinceavos más 7 más 4 son 21 quinceavos. 6 quinceavos más 7 quinceavos más 8 quinceavos es igual a 21 quinceavos. Pero ustedes dirán, ¿no salió la suma que salió? Claro que sí es. Lo que tenemos que hacer es simplificar. Le sacamos quinta a este número y al... Perdón, le sacamos tercia a ese número, lo dividimos entre 3. Vamos a sacarle tercia. Porque quinta no se puede, solamente se le puede al de abajo, pero al de arriba no. Entonces vamos a sacarle tercia. Entonces 21 entre 3, o sea, tercia de 21 son 7. Y tercia de 15 son 5. Que es nuestra suma mágica. Muy bien, así es como se resuelve este tipo de cuadros mágicos cuando solamente nos dan la suma mágica. Ahora realizaremos un cuadro mágico, pero con esas características.
Si nos dicen a nosotros que la suma mágica debe de ser 8, solamente nos dicen eso, nosotros tenemos que encontrar cuál es nuestra serie. Lo único que debe de cumplir es que la suma sea 8. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Vamos a hacerlo de la siguiente manera, como lo hicimos la vez anterior. Este número lo vamos a dividir entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque el número que va en el centro, multiplicado por 3, es la suma mágica. Y debemos, como no lo tenemos, tenemos que hacer la operación contraria para hacerlo. Entonces, 8 entre 3 es igual a 8 tercios. Podemos simplificarlo, pero para más fácil vamos a hacerlo de esta manera. Si lo simplificamos, nos va a salir 2 enteros, 2 tercios. Podemos manejarlo de esta manera. O de esta. Vamos a utilizarlo de esta manera. 8 tercios. Entonces, esa es nuestra suma mágica. 8. Y el número que va en el centro es 8 tercios. Y vamos a escribir nuestra suma mágica. Vamos a escribir nuestra serie, empezando por la que va en el medio, 8 tercios. Más 1 serían 9 tercios. 10 tercios. 11 tercios. Y 12 tercios. De este lado tenemos que sacar los otros números, restándole un tercio a cada uno. Entonces serían 7 tercios menos 1, 6 tercios menos 1, 5 tercios menos 1, serían 4 tercios. Y así es como ya tenemos nuestra serie para realizar nuestro cuadro mágico, y lo único que nos queda es colocarlos con el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, empezando por el número más pequeño, 4 tercios, lo escribimos aquí, y ya saben, hacia arriba en diagonal, número arriba, lo escribimos abajo, le sigue 5 tercios, en diagonal hacia arriba. Queda fuera, nos vamos hacia la izquierda. 6 tercios, diagonal hacia arriba, está ocupado, nos regresamos y lo escribimos abajo. Diagonal hacia arriba, 8 tercios. Se fijan, es el número que habíamos sacado anteriormente. Diagonal hacia arriba, el número que sigue, 9 tercios, diagonal hacia arriba, esquina, nos regresamos y lo escribimos abajo. Diagonal hacia arriba, queda fuera, nos trasladamos hacia la izquierda, se sigue 11 tercios, diagonal hacia arriba, queda fuera, nos trasladamos hacia abajo y el último número, 12 tercios. Y ya tenemos concluido nuestro cuadro mágico, solamente nos falta verificar a ver si resulta la suma mágica, que debe de ser 8. Vamos a sumar primeramente la primera fila, 10 tercios más 9 tercios son 20 tercios, más 4 tercios son 24 tercios, es la suma que nos da 24 tercios. Vamos a ver la siguiente. 10 tercios más 8, 18 tercios. Más 6 tercios, 24 tercios. Siguiente. 7 tercios más 12 tercios son 19 tercios. Más 5 tercios, 24 tercios. Muy bien. Ahora vamos a hacer las columnas. 11 tercios
más 6 tercios son 17 tercios, más 7 tercios son 24 tercios. 4 tercios más 8 tercios más 12 tercios es igual a 24 tercios. 9 más 10 más 5 son 24, como son tercios, 24 tercios. En diagonal, vamos a ver la primera, 11 tercios más 8 tercios son 19 tercios, más 5 tercios son 24 tercios. Y la siguiente es 7 tercios más 8 tercios más 9 tercios es igual a 24 tercios. Bien, pero vemos que nos sale una fracción y nuestra suma mágica queríamos que fuera 8. Lo que tenemos que hacer es simplificarle. Sacamos tercia, o sea que 24 divididos entre 3 nos da 8. Si 24 lo dividimos en 3, nos da 8. Entonces, es igual a nuestra suma mágica y esta es la forma como se debe resolver cuando solamente nos dan el número. Ya sea cuando no es múltiplo de 3 el número que nos dan, debemos de hacerlo en fracción o en números decimales. Bien, amigos, espero que les haya servido este video tutorial. Y suscríbete si te gustó, dale like y nos vemos en el próximo. Adiós, chao.